Muy buenas tardes para todas las personas que continúan con nosotros aquí en el primer foro internacional de divulgación académica, evento creado por el libro con el propósito de contribuir con la educación a través de la socialización del conocimiento. Hasta el 14 de mayo, es decir, hasta mañana, los espectadores podrán disfrutar de una serie de mesas temáticas protagonizadas por expertos en diferentes áreas del conocimiento. Todos ellos autores de libros en prestigiosas editoriales aliadas a El Libro. Los invitamos a seguir esta transmisión o estas transmisiones en vivo y dejar sus preguntas, comentarios y felicitaciones para las especialistas o las expertas que nos acompañan el día de hoy. Recuerden dejar todas estas preguntas, comentarios y felicitaciones en el chat. A esta hora les presentamos una mesa temática titulada Contextualización y desafíos de la educación superior. Estarán en diálogo con nosotros cuatro expertas en el tema. Ellas son Laura Pérez Puerto. Laura es ingeniera industrial, magíster en marketing y desarrollo de producto, con experiencia internacional y habilidades en el desarrollo y gestión de proyectos relacionados con educación superior. Virtual, por supuesto, calidad, innovación, tecnología y mercadeo. Actualmente se desempeña como directora de la División de Extensión de la Universidad de Boyacá. Laura Wilches Torres, ingeniera industrial y magíster en administración de organizaciones con experiencia en docencia universitaria y gestión de mercadeo educativo, la internacionalización de las ciudades y la formulación de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación a nivel territorial. Actualmente se encuentra vinculada al Centro de Innovación de la Universidad de Boyacá. Erika Rodríguez Lozano es ingeniera electrónica, magíster en pedagogía y doctora en ciencias de la educación, docente e investigadora asociada en MinCiencias, con experiencia en el área de pedagogía. Actualmente se desempeña como directora de posgrados de la Facultad de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Boyacá. Gloria Grimaldo León es ingeniera de producción industrial, especialista en gerencia financiera y magíster en administración y dirección de empresas. Investigadora junior de MinCiencias, docente e investigadora de áreas de mercadeo educativo, gestión de procesos y gestión empresarial, y actualmente se desempeña como directora del Centro de Innovación de la Universidad de Boyacá. Bueno, tenemos un panel, todas de la Universidad de Boyacá, y vienen a conversar con nosotros acerca de un tema que obviamente está en este momento en auge. Y quiero que iniciemos esta conversación, chicas, hablando sobre un tema, pues, como ya lo dije, que está en pleno furor, auge, y que tiene muchísimo que ver con la contextualización y desafíos de la educación superior, esto que estamos enfrentando actualmente o que lo están enfrentando todas las instituciones de educación superior en este momento. Y es que, bueno, dadas las actuales condiciones que se han venido presentando, que han venido enfrentando las instituciones de educación superior en el mundo, cuéntenme ustedes cómo se puede abordar la educación virtual en el contexto de la educación superior. Adelante, Erika, empiezo contigo. Adelante. Buenas tardes para todos. Efectivamente, pues nosotros sabemos que el mundo, la sociedad, pues ha cambiado y todos los días viene evolucionando, ¿cierto? Desde diferentes aspectos. Y es por esto que es muy importante plantear la educación desde nuevos paradigmas, desde nuevas formas de verlo. Hay que tener unas posturas diferentes ante la educación para estar a la vanguardia con estos cambios de los que tanto nos exige la sociedad. Estas nuevas formas de ver la educación, pues también nos abre la mente, ¿cierto?, a las diferentes formas de enseñar y aprender. Y en esto, pues la educación virtual se convierte en un elemento fundamental, pues para asumir esa realidad y esos retos de los que hablamos en cuanto a la educación. ¿Cuál es el fin de la educación? Pues formar esos profesionales que sean íntegros, que sean críticos, que estén preparados para asumir los retos que la sociedad está exigiendo todos los días. Y pues la educación virtual de esa manera también se convirtió, incluso pues con esta pandemia, en uno de los elementos para salir de la zona de confort, ¿no? Los docentes
muchos de nosotros estábamos en una zona en que pues, ya conocíamos cómo era el trámite de dar una clase magistral, digamos que olvidamos un poco esas herramientas tecnológicas y esas herramientas que nos brinda la educación virtual. Entonces, con esta pandemia, digamos que tuvimos que sacudirnos un poquito y empezar a encontrar esa importancia para todos y pues adaptarnos a los cambios en cuanto a las nuevas tecnologías. Otra cosa importante que surgió con esta educación virtual es que se rompieron todas esas fronteras, tanto del conocimiento como del mismo lenguaje. Esos, digamos, egos a veces profesionales y disciplinares que podemos tener, pues ya se ha logrado trascender hacia trabajos interdisciplinares, transdisciplinares, o por qué no ya desde la transcomplejidad, ¿sí? Y pues todo esto dado desde paradigmas emergentes. Yo me refiero a paradigmas emergentes como esas posturas de la educación que surgen alrededor de todas las investigaciones que se están realizando en torno a la educación. Bueno, pues a partir de ello se plantea pues que la complejidad es una de esas posturas que nos permite una articulación, una religación pues de todos los elementos y las disciplinas, el ver el mundo de esa manera holística, ¿cierto? Y poder articular las diferentes disciplinas, por ejemplo, en una investigación. En este momento, pues, digamos que hay una reflexión en torno a esa educación virtual, a todos los beneficios que tiene, y pues el cómo ya empezar a vincular las clases magistrales que nosotros conocíamos en la presencialidad con esa educación virtual que nos trae pues grandes virtudes para solucionar las problemáticas de la sociedad desde diferentes puntos de vista. Eso sería mi lectura. Muy bien. Bueno, Gloria, ahora cuéntanos tú cómo crees que se puede abordar la educación virtual en el contexto de la educación superior. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo desde Boyacá, desde Tunja, Boyacá, desde la Universidad de Boyacá. Y pues abordando la pregunta que me hace Milena, pues hay que iniciar reflexionando sobre la educación virtual, que en el ámbito de la educación superior en general, pues es un reto, es un desafío en constante evolución. Que gracias a los adelantos tecnológicos y a la incorporación de dicha tecnología en nuestra vida diaria, pues la educación virtual ha permeado en todos los hogares, en las empresas, en todas las edades, a todos los niveles académicos. Entonces, por esto no se puede desconocer su importancia y su trascendencia en la vida universitaria. Y en este sentido, pues es importante reconocer las nuevas tendencias y las metodologías que, como lo mencionaba Erika, pues hacen parte de esa complejidad y de esa forma de ver el mundo de una manera holística. Y esas herramientas, pues apoyadas en las nuevas tecnologías, permiten un mayor despliegue de todo el proceso de aprendizaje. Entonces, allí volvemos al punto de el aprender a aprender, que es un hecho que va más allá del aula de clase o de una interacción profesor-alumno. Y en este proceso, la educación virtual ha creado nuevos espacios y nuevos modos de acercarnos al aprendizaje en entornos facilitadores como infraestructuras habilitadoras, dispositivos móviles, juegos, recursos educativos, portafolios electrónicos, simulación, ambientes personales de aprendizaje y las mismas redes sociales. Ese es el aporte que yo creo que se da desde la educación virtual al contexto general de la educación superior. Muy bien, Gloria, muchas gracias. Voy contigo, Laura. Adelante, Laura Pérez, es que tenemos dos Lauras en este panel, se me olvida. Laura Pérez, adelante. Laura Pérez, muchas gracias, Milena. Sí, para responder un poco a esta parte, también cabe resaltar que se encuentra un aspecto de esas percepciones desde la parte profesional que podemos encontrar en diferentes equipos de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que para complementar esto que nos han propuesto la ingeniera Erika y Gloria, también se habla de ese cambio de paradigmas desde la parte tradicional para un proceso de enseñanza y aprendizaje
Desde el surgimiento como tal de esas nuevas metodologías, métodos como tal de adaptación de contenidos a la educación y específicamente en la parte de entornos virtuales, ¿no? Entonces, es ver cómo adaptamos ese conocimiento, se genera un nuevo conocimiento desde la noción de construir nuevas propuestas educativas como tal, teniendo en cuenta como tal esa parte de los avances tecnológicos, las nuevas tendencias en educación. Cabe resaltar que pues también tenemos nuevas ofertas académicas. Entonces, todo esto va a consolidarse con un estudio prospectivo acerca de la educación superior en la parte de metodología virtual y sus diferentes dinámicas y mitos como tal en cuanto al manejo de recursos. Recordemos que a veces tenemos de pronto la idea de que hay barreras en la parte del aprendizaje, en temas de edad, que si estudiamos y trabajamos va a ser un poco más difícil. Entonces acá digamos que se desarrolla también un poco esa parte, ver esas diferentes percepciones, los diferentes ángulos de este cambio de paradigmas como tal. Muchas gracias, Laura. Laura, voy contigo, perdónenme. Laura Wilches, adelante, voy contigo. Bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. Respecto a lo que ya mencionaban mis compañeras, aquí también es muy importante mencionar el tema del mercadeo educativo y no podemos dejar de lado ese tema de oferta y demanda y qué tan pertinentes son los programas que se están ofertando actualmente, ¿sí? Para eso, entonces, los estudios de mercado se convierten en una herramienta clave que me permiten conocer realmente qué está necesitando el contexto, qué están necesitando los territorios. Y en este sentido es evidente, y por la situación por la que estamos atravesando, que las dinámicas virtuales y la educación virtual se ha convertido en un eje fundamental y que está casi que siendo la hoja de ruta no solo a nivel académico, sino también laboral. De esta forma, pues cabe mencionar que los estudiantes cada vez más están demandando tanto instituciones como programas mucho más sólidas, mucho más preparadas y que no solamente aborden el método de enseñanza y la academia tradicional, sino, como ya lo mencionaba Erika, que aborden muchas más perspectivas y paradigmas. Y en este sentido, la educación virtual pues se convierte en un elemento clave que pueda responder a esas dinámicas no solo académicas, sino viendo a la educación como una dinámica social. Muy bien. Bueno, chicas, digamos que ya dentro de lo que ustedes nos cuentan, nos queda claro un poco cómo se va a abordar este tema de la educación virtual en el contexto de instituciones universitarias. Pero bueno, también de acuerdo a esto que ustedes nos exponen, podemos inferir que la educación superior entonces ha trascendido no solamente fronteras, sino que también hemos encontrado o hemos tenido la oportunidad de generar alianzas y mecanismos de trabajo colaborativo, no solamente entre instituciones, sino un claro ejemplo es este foro que estamos viendo hoy acá, ¿sí? Ustedes son de diferentes dependencias dentro de su institución y han unido fuerzas para poder llevar o trascender en este objetivo que es la educación virtual desde la Universidad de Boyacá, por ejemplo, ¿sí? Este es un claro ejemplo y también, digamos, dentro de este mismo foro, cómo hemos podido también involucrar diferentes protagonistas de otros países para llevar educación, para poder educar a través de este foro a personas o llevarles información a personas que nos están viendo hoy en vivo. Por esto quiero que a partir de los hallazgos de su investigación, de la investigación que ustedes han realizado, de las reflexiones, nos cuenten un poco cuál es la contribución de su libro a la proyección de la educación superior en el contexto internacional. Ya saliéndonos de este marco de lo que está pasando aquí en Colombia y todo, que nos cuenten un poquito cuál sería esa trascendencia que tiene la educación a nivel internacional. Adelante, Erika. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, pues teniendo en cuenta lo que hemos tocado en cuanto a la dinámica que tiene el mundo, ¿cierto? Nosotros no podemos ver la educación de manera sectorizada o
seguir viéndolo, digámoslo, por manera, de manera disciplinar, ¿sí? A nivel nacional e internacional, pues las problemáticas se deben abordar desde una visión, como lo decía hace un momento, desde una visión global, local, ¿cierto? Donde pues el estudiante esté capacitado, el profesional esté capacitado para pues desarrollar las funciones en cualquier ámbito, ¿sí? En cualquiera de las regiones, en cualquier país. De esta manera es bien importante y se plantea en la investigación, es, digamos, esas también dinámicas específicas en cuanto a la práctica pedagógica y la didáctica, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando yo estoy formando un ingeniero, cuando estoy formando un abogado, cuando estoy formando diferentes disciplinas, esas investigaciones en cuanto a didáctica y pedagogías específicas son muy importantes. Y digamos que a nivel del mundo se están armando esas redes académicas que tú mencionabas, y de esa manera pues han surgido esos nuevos paradigmas también que emergen de todos esos resultados, de esas investigaciones. En este propósito pues que tenemos nosotras como autoras de libros y escritoras, es precisamente eso, poder llegar a romper esas fronteras, a mostrarle de pronto al mundo pues que también hay otras opciones, ¿cierto? Otras formas de ver la educación, otras formas de ser docentes, otras formas de ver a nuestros estudiantes. Muy importante, y que es una propuesta que creo que también pues está a nivel internacional, es el poder acentuar lo humano, ¿no? Nosotros formamos, como yo lo dije, profesionales en todas las áreas, pero siempre hablamos de una formación integral, ¿no? Pero esa formación integral muchas veces se queda en el aire. Entonces, sí es bien importante empezar a acentuar lo humano dentro de la formación, sobre todo con todos los problemas que estamos pues, teniendo actualmente en la sociedad. Y esos paradigmas emergentes pues que den respuesta desde todas esas investigaciones en el mundo a lograr una educación completa alrededor de los temas que se relacionan alrededor de la interdisciplinaridad y demás. No, yo creo que la ingeniera Gloria también podría complementarnos más sobre esto. Ok, pues hay algo que nuestra investigación fue como una línea transversal, y es entender que en Colombia y a nivel internacional hay un fenómeno, digamos, generalizado, que es que se requieren profesionales que se adapten a las circunstancias y al medio, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba Erika, pues hoy en día en este ambiente globalizado, pues esas circunstancias y ese medio se convierten en el mundo entero, en una cantidad de opciones. La necesidad surge entonces de articular la necesidad del entorno, o sea, la demanda, con los programas académicos ofertados por las instituciones de educación superior, garantizando de esta forma que la formación impartida genere una verdadera solución para las problemáticas de los territorios, desde los aportes que hacen los profesionales y harán los futuros profesionales. En la investigación que realizamos, por ejemplo, en América Latina, analizamos que generalmente se han incluido dentro de las agendas de los gobiernos el incrementar el acceso a la educación superior y mitigar la deserción como objetivos de sus planes de gobierno. Pero a su vez se consideran las desigualdades entre países respecto al gasto público en educación superior. Ahí hay una incógnita, ¿sí? Porque si bien es un tema de todas las agendas de gobierno, pero no todos implican la misma cantidad de esfuerzos, recursos, tanto humanos, financieros y técnicos. Además, pues ahora en esta situación actual de pandemia, pues la educación superior en modalidad virtual es un fenómeno en expansión en América Latina, y se puede aprender de las experiencias de todos los países o de muchos países o con los que tengamos esas alianzas, esos convenios, esas interacciones para aplicar, para desarrollar más este tema al interior de nuestras instituciones. Otro fenómeno de análisis en el contexto internacional es la reflexión sobre las complejidades y las tendencias en educación superior.
En Colombia particularmente se ha acentuado el desequilibrio en la distribución territorial de las instituciones de educación superior y las nuevas complejidades que han surgido del posconflicto. Entonces, en Colombia tenemos un problema de que la distribución, la oferta de instituciones de educación superior está concentrada en ciertas zonas del país. Y eso, pues, ha acentuado esas dificultades, esas complejidades. Ahora, es un tema que se puede analizar también desde el punto de vista internacional, tanto cómo nos ven desde afuera, a también nosotros cómo desde nuestra experiencia, de lo que hemos hecho, podemos compartir o cómo podemos recibir mejoras para ese proceso. Es importante entonces convocar una reflexión internacional sobre la forma de generar soluciones a partir de otras experiencias y a partir de la innovación, de innovaciones que sean adaptables a las circunstancias particulares de cada país. Y pues adicionalmente, la investigación finalmente a lo que nos lleva es a encontrar nuevos temas de investigación, nuevas ideas de investigación. Entonces, allí es importante invitar a todas las personas que nos están viendo en ese momento y que tengan interés en la investigación en temas de educación superior, pues trascender entonces en temas fundamentales en investigación, como la educación superior en modalidad virtual, las adaptaciones, las complejidades de acuerdo a los países, y también que generen un debate y mayor conocimiento en este momento y en estos tiempos en los cuales las instituciones de educación superior se han visto enfrentadas a diversas complejidades y es un fenómeno global. Perdóname, Laura, yo les voy a decir así porque si no me enredo por los apellidos. Adelante, Laura. Claro que sí, no hay problema. Bueno, respecto a esta parte, como lo indica la ingeniera Gloria, acá viene un aspecto bastante importante y es que pues comenzamos a ver cómo se manejan esos paradigmas, cómo es el tema de la complejidad en cuanto a la parte de formación en educación virtual, bajo modalidad virtual. Y surge la incógnita de, bueno, esto está en auge, es algo nuevo, tengo que comenzar a romper barreras. Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, para esto, digamos que acá nosotros también traemos una propuesta frente a cuáles son esos diferentes lineamientos y especificaciones que se pueden tomar como referencia para generar como tal una perspectiva. En este caso, pues, se basa como tal en observar la opinión de los diferentes expertos en el tema. Para esto, pues, se ha reunido un panel de expertos como tal, que cumplen como tal con unas características frente a su perfil profesional, años de experiencia en el medio y como tal en el área de formación. Si bien es cierto, digamos que este tema de perspectivas en muchas ocasiones es usado más que todo a nivel empresarial, pues nosotros lo hemos traído acá al sector educativo, donde por medio de esta metodología de consenso, de evaluar unas características y unas dimensiones específicamente relacionadas con estudiantes, con las áreas de formación, con la parte como tal del comportamiento de esa formación de educación superior, pues se van a generar como tal unas opiniones, un consolidado que va a ser esa perspectiva que nos va a dar también una referencia respecto a esa parte nacional del comportamiento de la formación, si es el caso internacional desde esa perspectiva del panel. También cómo podemos nosotros usar esa metodología Delphi, que está propiamente dicha dentro de esta metodología de evaluación prospectiva, donde nosotros vamos como tal a ver todo el contexto de cómo aplicar la educación superior, cómo funciona como un mecanismo para consolidar y analizar como tal esa información desde diferentes contextos, desde diferentes perspectivas y desde diferentes realidades, ¿no? Muy bien, Laura. Bueno, gracias. Laura, Daniela, te escuchamos. Adelante.
Bueno, acá también es importante mencionar nuevamente el tema del mercadeo educativo, como le mencionaba en la respuesta anterior, y cómo ese mercadeo me permite identificar esos elementos que van a hacer que mi oferta académica sea más pertinente a lo que se necesita. Gracias a los estudios de mercado, nosotros hemos podido identificar que desde que son aspirantes que todavía no ingresan a la educación superior, desde que son aspirantes, ese aspirante, uno de los factores en los que más exige, ¿qué tiene la universidad? ¿Qué me va a permitir desde primer semestre? ¿A dónde me puedo ir de intercambio? ¿Qué convenios tiene la universidad? Entonces, sabemos que es un componente supremamente importante y las universidades, viéndolo como un tema de cómo respondo a eso que están solicitando mis estudiantes, debe acoplarse y responder a esas exigencias. En ese sentido, pues, la universidad debe implementar diversos mecanismos, como ya lo habían mencionado, y es cómo yo empiezo a generar convenios, alianzas, un trabajo colaborativo con otras universidades, que en ocasiones puede entenderse que yo debo buscar universidades de pronto más sólidas, más grandes, de mayor trayectoria, pero también acá es muy importante en el tema de internacionalización, y es como yo también genero alianzas con universidades de mi mismo nivel y que tienen mis mismas problemáticas, mis mismas realidades, y cómo puedo generar esas alianzas para que de forma conjunta se busquen soluciones y estrategias para responder a esas situaciones que están pasando. En este caso, el tema de la internacionalización. ¿Qué me permite también la internacionalización? Empezar a realizar esos intercambios y esos aprovechamientos de capacidades, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes y de las universidades, pues, como institución, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que hasta cierto punto puede garantizarse que esos profesionales que gracias a ese rompimiento de barreras geográficas del conocimiento y demás, ya cuando se gradúen se va a poder ejercer un tema profesional mucho más amplio, visto desde diferentes perspectivas, desde diferentes realidades, y que realmente respondan de forma efectiva a las necesidades que tiene el mercado laboral en los diferentes territorios, gracias a esas dinámicas de internacionalización que se brinden desde esa formación en educación superior. Que ustedes ya nos han mencionado, pensé que estaba muteada, pero que ustedes nos han mencionado, quisiera que nos cuenten también un poco entonces cuáles son las propuestas o qué proponen ustedes al respecto dentro de esta investigación que han realizado, cuáles fueron esas propuestas que recogieron y que ustedes tienen para nosotros y para las personas que están liderando proyectos como el que ustedes traen hoy a esta mesa temática, cuáles son las propuestas que plantean ustedes para enfrentar los desafíos de la educación superior en el contexto actual. Bueno, nosotros, digamos, teniendo en cuenta lo que hemos dialogado en cuanto a los paradigmas, pues precisamente la propuesta es movernos un poco de ese paradigma tradicional en que nos hemos encontrado a nivel de la educación, empezar a hacer búsqueda, ¿cierto?, de cuál es esa postura que yo debo asumir realmente para formar los profesionales que estamos buscando. Estos paradigmas que también incentivan que tengan propósitos de calidad, ¿cierto? Pero la calidad no vista como un fin político, sino en todos los aspectos. Estas alternativas que permitan solucionar esos retos. Y uno de los principales elementos que planteamos, sí, es el trabajo interdisciplinar. O sea, interdisciplinar llegando, ojalá, a lo transdisciplinar, que a veces uno lo ve un poco lejano. Pero esos dos aspectos son muy importantes porque nos permiten abrir nuestra mente a esas nuevas formas de ver la vida, de enseñar y de aprender, porque como lo decía la ingeniera Gloria, todos los días estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que todas esas modificaciones en cuanto a las percepciones y en cuanto a nuestra forma de ser, el rol del docente, el rol del estudiante, pues debe verse, digamos que permeado precisamente por esa nueva postura en la que nosotros apostamos a partir del trabajo interdisciplinar.
ese trabajo, digamos que lo diríamos en términos de ingeniería, es hacer una reingeniería de la educación, ¿sí? Es poder empezar a reconstruir, ¿cierto? A partir de lo que tenemos, viendo nuevamente la educación como ese todo, ¿sí? Que es lo que realmente nos va a llevar a un futuro prometedor en cuanto a nuestros profesionales. Pero sí teniendo en cuenta los ritmos acelerados en los que está cambiando el mundo. Nosotros no podemos seguir pues, formando a nuestros estudiantes como lo hicimos hace 30, 40 años, porque primero los estudiantes ya no son los mismos, ¿cierto? Y pues las dinámicas tampoco. Entonces hay que empezar a adecuarse a estas nuevas realidades, a la educación virtual, a los nuevos paradigmas. Entonces, digamos que esta sería la propuesta principal, empezar a integrar el currículo con toda su flexibilidad, ¿sí? La investigación, los programas de extensión. Entonces, todo esto debe estar articulado dentro de esa educación de nuestros profesionales. Muy bien, gracias, Erika. Adelante, Gloria. Muchas gracias, Milena. Bueno, yo quiero complementar un poco lo que nos menciona la ingeniera Erika con una palabra que coincidimos los autores de la investigación en, y es la adaptabilidad, que es el mayor desafío. La adaptabilidad como una respuesta a un mundo cambiante, ¿no? Como esa flexibilidad que el mundo del conocimiento requiere para cambiar conforme a las necesidades del contexto. Ese es el mayor desafío. Pero también pues tenemos otros elementos no menos importantes como es lo que mencionó la ingeniera Erika, la calidad. Y allí quiero hacer un alto y una explicación un poco más detallada. Y es que respecto a la calidad, pues el desafío es concebir la calidad en la educación superior como una transformación, analizando no solo la perspectiva cuantitativa, sino incluyendo también una perspectiva cualitativa, que nace de esa interacción académica de los involucrados en el proceso de aprendizaje y que fomenta en el estudiante pues, un poder y un enriquecimiento desde el reconocimiento de sus recursos propios para que él haga un aporte significativo a la sociedad. Y el desafío de hablar de calidad debe ir más allá de indicadores y de políticas. Debe profundizar en la transformación y en el impacto social dentro de este marco complejo que rodea al mundo y la existencia particular de que hace parte tanto el individuo que está inmerso en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros en ingeniería siempre hablamos de que la calidad es una percepción. Y creo que esto trasladado al contexto de la educación superior es muy aplicable, ¿sí? Entonces no podemos hablar de calidad en términos de números. La calidad es una percepción, que sí deben haber unos estándares, digo yo, definidos como de control también. Por eso les digo desde el punto de vista de lo que hemos nosotros analizado, que en la mayoría del grupo de trabajo somos ingenieros, pero también no dejar de lado, ¿sí?, la percepción cualitativa, en la esencia de la calidad en la interacción y en el que el estudiante reconozca su participación en la sociedad. Otro desafío importante en la educación superior es el fenómeno la pertinencia, ¿sí? La pertinencia es ser observada como un fenómeno en constante estudio. Relaciona lo que mencionaba Erika, la incertidumbre y los cambios de los paradigmas. Entonces, en el análisis de la pertinencia requiere de enfoques que permitan balancear tanto las necesidades como las demandas del sector productivo y los requerimientos de la sociedad, pero también alinearlos con la perspectiva y expectativas que tienen los individuos. Entonces, es un tema bastante complejo y es un desafío importante para la educación superior. Siempre lo ha sido, pero como es un tema en constante evolución, se nos convierte en un desafío permanente. También es importante destacar un desafío frente a la reducción de la deserción estudiantil, donde pues, es importante plantear políticas que generen información veraz y oportuna sobre los programas de educación superior,
Y además de eso, complementarlos con sistemas de financiación, con becas, con préstamos de fácil acceso, de bajo costo, apoyo y apoyo muy, muy importante, apoyo en los procesos de inserción de ese estudiante futuro profesional en un mercado laboral. ¿Sí? Allí es muy importante ese desafío frente al fenómeno de la deserción. Algo que va de la mano con el fenómeno de la deserción es también la participación que tiene la educación superior en el cierre de brechas sociales. ¿Sí? Allí entonces, últimamente o recientemente hemos visto cómo el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones pues han dado un nuevo rumbo a la manera como se abordan los procesos formativos en todos los niveles, porque ya ha permeado la educación básica, la educación media, la educación superior. Entonces, allí la educación se ha convertido en una herramienta para reducir las brechas sociales y el desarrollo en los territorios. Y, pues, surge también como una raíz, como un hijo de ese desafío, y es el crecimiento, la ampliación de oferta y de condiciones respecto a educación virtual, de educación e-learning, que promuevan el acceso a la educación superior en todos los niveles de formación. Y, pues, finalmente, un desafío transversal para América Latina sobre todo, y es el incremento en el gasto público en educación, especialmente en el rubro de educación superior, ya que pues en América Latina los incrementos que se han visto destinados a educación se han dirigido a fortalecer programas de educación básica y de educación media. Entonces, la educación superior no puede ser vista como un elemento alejado de esas inversiones de gasto público. Esos son los desafíos que en nuestra investigación encontramos para la educación superior. Wow, creo que todos muy, muy, muy pertinentes y obviamente apuntándole a resolver también una problemática que no sabemos por cuánto tiempo se vaya a extender, dado que creo que nos encontramos, y sobre todo ustedes que están de frente a todo este tema y de frente a la universidad, pues a las universidades en las que trabajan, pero creo que muchas instituciones universitarias se encontraron de frente con la problemática de que tenían programas presenciales de muy buena calidad y luego viene una pandemia, tenemos que irnos todos a la virtualidad y vemos que sigue un segundo semestre así, otro semestre inicia el año 2021 y seguimos en la misma dinámica. Y wow, ¿qué va a pasar con esos programas que teníamos en modalidad presencial y que no estábamos preparados para dictar en modalidad virtual? Entonces, muy, muy, de verdad que aplica muchísimo estas propuestas que ustedes nos están entregando en este momento. Y quisiera que ya, bueno, nos contaran entonces, porque sé que Laura tiene también otras propuestas por allí que quiere mostrarnos Laura Stacey y Laura Daniela. Entonces, vamos a hablar de las propuestas que ustedes tienen para poder enfrentar este desafío en el contexto de educación virtual. Y bueno, arrancamos con ronda de preguntas, ¿les parece? Porque ya nos están dejando preguntas. Invito a las personas que están siguiendo este en vivo en este momento para que dejen sus preguntas para las expertas y aprovechen. Aprovechen porque son cuatro expertas en el área, han hecho una investigación concienzuda y muy seguramente van a tener respuesta a las preguntas que ustedes tengan hoy. Adelante, Laura Stacey. Gracias, Milena. Bueno, sí, esta parte, digamos que como ustedes lo indican, es bastante sólida en el hecho de que complementa diferentes áreas y además da a conocer diferentes soluciones, ¿no? Entonces, como lo mencionaba la ingeniera Gloria, respecto a esos desafíos, no es solo dejarlos ustedes con, bueno, ya identifiqué el desafío, ya sé cuáles son las posibilidades que tengo y ahora qué hago. Entonces, nuevamente, digamos que la propuesta que damos acá es también desde tres dimensiones, principalmente mostrar cómo se pueden afrontar ese tipo de desafíos que se plantearon anteriormente. Y es cómo a través del perfil, del conocimiento como tal del perfil de ingreso de un estudiante, del perfil del programa como tal que de pronto yo quiero mostrar, dar a conocer, ofertar,
como tal, y el perfil profesional, el perfil de formación más bien, para un posgrado virtual, para un futuro estudiante de posgrado virtual, ¿cómo consolido toda esta información? ¿Cómo observo desde diferentes puntos, desde estas tres dimensiones, cuáles son esas características a tener en cuenta a la hora de generar una propuesta de educación superior? ¿Sí? Como lo mencionaban las ingenieras, pues es adaptarnos a esas nuevas tendencias. No nos podemos quedar únicamente con los números, con las cifras, sino ver también cómo podemos actualizarnos en contenidos, ver cuáles son los recursos que se requieren para llevar a cabo esas formaciones, qué está pidiendo como tal el público, cuáles son como tal esos elementos base para generar una nueva presentación de oferta académica. Entonces, en este entorno de educación superior, pues vamos a ver esas características esenciales de en estas tres dimensiones, cómo se maneja de pronto el hecho de tener recursos educativos, de manejo de recursos tecnológicos. ¿Será que es importante o no dentro de la formación? ¿Qué nivel de relevancia pueden tener de pronto de importancia como tal frente a esa oferta que se quiere plantear o que se está observando como tal? El tema de las tendencias como tal en cuanto a costos, en cuanto a planta docente, todo lo que abarca como tal la formación. Además, pues, también cabe resaltar que esto teniendo como referencia también un estudio enmarcado en los lineamientos de un modelo educativo adaptado a cada institución, ¿no? Cada institución puede tener unos lineamientos específicos y, pues, para esto los observaremos para saber cómo desarrollarlos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este caso, no sería únicamente el tema, digamos, corporativo, de oferta y demanda, sino también cómo ver esa parte de la percepción de los usuarios, de los estudiantes, de esos futuros profesionales y, pues, igualmente, cómo se liga esto con la parte de cumplir, de satisfacer esas necesidades, que creo que acá la ingeniera Laura Wilches nos puede dar un punto de vista mucho más amplio. Adelante, Laura. Bueno, pues retomando lo que han dicho, en efecto, uno de los principales desafíos de la educación superior es cómo yo logro coordinar y equilibrar la oferta y la demanda, ¿sí? Es evidente que muchas universidades tienen un sinnúmero de programas que son programas que no despegan, que no tienen mercado o que sus profesionales salen y es muy difícil ubicarse laboralmente. Y ahí vemos que hay una brecha entre qué están ofreciendo las universidades y realmente qué necesita el sector productivo y qué necesitan los territorios. Entonces, uno de los primeros elementos es empezar a coordinar eso, ¿sí? Que las universidades realmente ofrezcan lo que las sociedades y lo que el sector productivo necesita. En este sentido, también, ¿qué pasa? Y podríamos hablar un poco de instituciones especializadas. También vemos cómo en una misma ciudad, en un mismo departamento, varias universidades empiezan a ofertar el mismo programa simplemente por un tema de competencia y son programas que a ninguna universidad le va bien, ¿sí? Pero, ¿y eso qué significa? Un esfuerzo enorme para las universidades de abrir un programa, de mantener un programa que no está dando resultado, pero sí entre varias universidades empiezan pues a hacer una competencia que realmente no resulta efectiva para ninguno, ¿sí? Entonces, en este caso hay que empezar a pensar, bueno, ¿cómo empiezo a especializar mi universidad en ciertas áreas sin tener que eliminar el resto de mi oferta académica, pero empezar a generar esas especialidades que luego eso me va a permitir generar trabajo colaborativo entre diversas instituciones? Asimismo, y mencionaba la ingeniera Gloria el tema de la deserción, que es algo pues que no es ajeno a ninguna de las instituciones públicas o privadas, y en este caso las mismas universidades deben empezar a generar mecanismos primero para identificar cuáles son las causas de esa deserción, ¿sí? Si son problemas
no sé, financieros, problemas de tiempo. ¿Por qué? Porque aunque pueden ser de pronto cosas muy simples, esas cosas son las que están llevando a que las personas se retiren de estudiar. No hay tiempo para estudiar y trabajar al tiempo, costos, distancias y demás, que ahí pues vuelve a jugar la educación virtual un papel muy importante. Entonces, en este caso, las universidades deben buscar mecanismos que permitan pues poder reducir esa deserción y acoplarse a la realidad de los estudiantes. Otro elemento que evidenciamos desde los estudios de mercado es que hay una escasez de profesionales en áreas STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, pero a su vez esos mismos estudios de mercado nos arrojaban que esa área era la que más tenía pedido, por decirlo así, o preferencia por parte de los estudiantes. Entonces, también entrar a evaluar si es un área que es favorita, ¿por qué no están estudiando esta área? Entonces, las universidades también pueden entrar a evaluar mecanismos de financiación, de facilitar el acceso y, pues, de acuerdo al tema de la deserción, también empezar a implementar mecanismos para evitarla. Y, en general, sobre todo aplicado a las instituciones de carácter privado, y es empezar a generar esos modelos híbridos para la financiación, ¿sí? No es, para nadie es un secreto que las universidades privadas se financian solas, y eso hace que el esfuerzo que tengan que hacer para mantenerse, para generar un programa, para mantener a sus estudiantes, sea mucho mayor. Entonces, aquí podríamos hablar de articulación entre público o privado, a través de los cuales se puedan financiar o apoyar a los estudiantes para que estudien en estas universidades y, a su vez, poder fortalecer y darle más solidez a esas instituciones, no solo como institución, sino que puedan apalancar también muchos de sus programas académicos y robustecer, pues, su dinámica institucional en general. Ok, bueno, chicas, llegó el momento de las preguntas y ya, bueno, ya las hemos escuchado, todos están aquí escribiendo en el chat, les mandan saludos y tienen la oportunidad de revisar, como sé que lo están haciendo, se darán cuenta la interacción que tenemos de las personas en YouTube. Y aquí le quiero pasar puntualmente esta pregunta de Nairo José Caviedes Rojas. Gracias, Nairo, por acompañar a nuestras expertas y seguirnos en el primer foro internacional de divulgación académica. Quiero pasarle esta pregunta a Gloria. Gloria, Nairo quiere saber la opinión de ustedes sobre el papel que juegan las tecnologías digitales en la educación superior. ¿Qué tan pertinente crees, Gloria, que es incorporar estas tecnologías en el aula? Adelante. Bueno, un saludo al profesor Nairo. Las tecnologías digitales en este momento pues juegan un papel importante por su desarrollo innovador en la aplicación de metodología, de didáctica, así como herramientas didácticas. Es pertinente en la medida en que el docente sepa aplicarla, sepa hacer una interacción adecuada en que no se convierta sencillamente en un juego para el estudiante, sino que realmente forme parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí sí yo le quiero dar la palabra a la ingeniera Erika, que ella conoce un poco más del tema y ella también puede ampliar esta respuesta para el ingeniero Nairo. Erika, activa tu micrófono. Ya, gracias. Muchas gracias. Me gustaría tener ahí, digamos, una acotación en cuanto a lo que plantea la pregunta del ingeniero Nairo. Y es que nosotros ya no podemos ver el aula de clase como las cuatro paredes, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, todas las tecnologías digitales se han convertido en un elemento fundamental a nivel de la pedagogía y de la educación. Si nosotros, digamos, hacemos un barrido en cuanto a la literatura, pues en esas emergencias de la educación hemos tenido diferentes propuestas como la ecopedagogía, el conectivismo, donde entra también pues toda esta parte de la gamificación. Entonces, el docente tiene que aperturarse a todas estas tecnologías, no solo como de pronto a veces decíamos, no, es que yo hago el uso del video in, de la presentación, esas no son, son muchísimas otras, son todas esas herramientas que nos dan a nosotros las orientaciones
para salir del aula, ¿sí? Para salir de las cuatro paredes. Hay muchas propuestas que nos plantean el educar y el formar desde diferentes aspectos, todas ayudadas por esas tecnologías digitales que habla el ingeniero. Entonces, son claves, ingeniero, son claves para que nosotros podamos salir de ese paradigma tradicional, ¿sí? Y dejar de enfrascarnos en lo que conocíamos como un aula de clase. Gracias. Tienes el micrófono cerrado. Sí, verdad. Bueno, tengo otra pregunta, decía que tengo otra pregunta en el chat. Y bueno, le agradezco a Mauricio por seguir nuestra transmisión. En el marco de riesgo de pasar de un curso con apoyo en virtualidad a una docencia MOOC, ya ustedes entienden aquí las siglas, y en este sentido, ¿a qué le apunta la universidad? Quisiera que nos ayude respondiendo esta pregunta entre, creo que le va muy bien, a Erika y a Laura Pérez. ¿No? Adelante, Laura. Bueno, si quieres yo acá empiezo. Respecto a esa parte del MOOC como tal, pues cabe de pronto para aquellos que nos están viendo aclarar que pues tenemos dos metodologías en cuanto a virtualidad, ¿no? Entonces, el llamado aprendizaje mixto o famoso e-learning y el e-learning que es totalmente virtual. Entonces, en este caso, si nosotros rompemos un poquito ese paradigma de salir de la educación bien estructurada, estrictamente virtual, sobre todo para los casos e-learning, y nos pasamos a un MOOC, digamos que acá está la Universidad de Boyacá bastante preparada para este tema y digamos que no sería un desafío en cuestiones de adaptación. Por lo mismo que venimos hablando, crear un MOOC como tal, si está bien estructurado, si cuenta con una metodología de aprendizaje bien ejecutada, pues no tendría que tener ninguna ruptura en ese proceso de aprendizaje como tal del estudiante. Entonces, en este caso, cabe también mencionarlo y valga la cuña, es que la universidad también tomando como referencia todos estos cambios, la nueva situación a nivel mundial por temas de salud y pues su experiencia desde hace ya varios años con el tema de la educación virtual, pues está ofertando también una nueva propuesta académica en referencia a la educación continua, a pregrados y posgrados enfocados a toda esta adaptación de la educación con nuevos contenidos, con una estructura que es bastante llevadera, bastante adaptada a esos diferentes procesos de aprendizaje, de inclusión de nuestros diferentes estudiantes y que pues como tal cumple con esas necesidades que pueden llegar a tener. Entonces, digamos que ahí sería únicamente ver ese paso de lo que es e-learning a un MOOC, a ver cómo ya es un poco más autodidacta ese aprendizaje, sin dejar de lado el apoyo que le va a brindar el contenido y no depender únicamente de pronto de tener un tutor que esté haciendo el seguimiento al cumplimiento como tal de esa estructura temática que se plantea comúnmente. Gracias, Laura. Erika, y bueno, junto con el complemento que harás a la pregunta y específicamente a la respuesta que nos acaba de dar Laura, y finalizando, quisiera que amplíes un poquito aquí más para Ruth Liliana Goyeneche Ortegón, que dice que es viable describir un poco más cómo hacer la reingeniería para la educación superior. De pronto, si pudieras describir un poquito más, ampliar un poquito más el panorama a Ruth Liliana. Sería genial. Pero sí, en cuanto a la pregunta anterior, creo que la profe Laura la dejó clara. Pero sí, cuando yo hablo de hacer una reingeniería de la educación, es precisamente empezar a tomar la educación desde todo lo positivo que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero debemos empezar a armarla nuevamente,
¿sí? Debemos empezar a hacerla a partir de las necesidades actuales que tiene la sociedad, desde la importancia de los currículos actualizados, desde la interdisciplinaridad, desde el trabajo consensuado, desde el rompimiento de fronteras, desde todos esos aspectos que hemos trabajado hoy y también desde esa postura de irse a nuevas cosas, ¿cierto? Esa sería la reingeniería. La reingeniería, para la profesora, se tiene que hacer desde todos los aspectos de la educación. O sea, no solo la reingeniería, no la puede hacer solo el profesor, el estudiante, tiene que hacerlo el Estado, tiene que hacerlo las empresas, tiene que hacerlo los administrativos. De nada me sirve estar formando, por ejemplo, profesionales muy buenos que a veces las empresas ni siquiera reconocen qué hace cada profesional, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, en Colombia, cuántas ingenierías tenemos, y si ustedes ven una empresa, le dicen a uno, bueno, pero ¿qué hace el ingeniero mecatrónico con diferencia al electromecánico, al electrónico, al mecánico, al, ¿sí? Entonces, la reingeniería debe estar desde todos los aspectos, ¿sí? Debe ser una articulación de todas las partes que contienen, digamos, nuestro mundo, y pues poder llegar a ese consenso de lo que realmente necesitamos desde la educación hacia el exterior y hacia la sociedad. Ok, muy bien. Tengo otra pregunta en el chat. Nos la dejó, voy a colocarla aquí en pantalla para que la vean. Diego Fernando Pardo Santa María. En la actualidad del mundo globalizado e interactivo, ¿cómo lograr generar esa empatía con el estudiante que lo vemos por medio de una pantalla? A ver, ¿quién se anima? Bueno, si me permites, Milena. Adelante. De pronto acá para Diego, quien está muy atento a este diálogo, sería tener en cuenta esa perspectiva de ayudarnos también, como lo mencionábamos en algún punto, de esas nuevas tecnologías. Digamos que los recursos tecnológicos se han convertido para los docentes también en esos nuevos mejores amigos, como dicen por ahí. Entonces, llegan algunas metodologías, algunas prácticas, como el tema de gamificación que también mencionaba la ingeniera Erika, que van a aportar a ese manejo del proceso de enseñanza de una manera un poco más didáctica, mucho más agradable de pronto para el estudiante, porque a veces estar 8 o 10 horas frente a una pantalla, pues es mucho más desgastante que de pronto estar en un campus a nivel físico. Entonces, ese tema de observar esas tendencias de lo que hablábamos de adaptabilidad de la educación, entonces va a ser es cómo transformo yo esa parte de trabajar en el aula en un espacio físico a ese entorno virtual. ¿Cómo hago para que mis estudiantes también conozcan todo ese contenido, enriquecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Y pues también un aspecto importante y es tener en cuenta que no es lo mismo que estemos digitalizando a meternos ya como tal en un proceso de transformación digital. Entonces, creo que sería como tal la parte más importante para este tema de globalización y de interacción. Hay otro aspecto que me gustaría resaltar ahí de pronto para el profe, y es que la empatía también va en cómo para mí es importante cada estudiante, ¿sí? Yo no puedo verlos a todos como un grupo de 30 que tengo allá, sino que yo tengo que reconocer las fortalezas y las debilidades, ¿cierto?, que tiene cada uno de ellos en cuanto al aprendizaje. Por eso es que yo planteo que uno primero debe saber cómo aprende mi estudiante para saber cómo le enseño, ¿sí? Y no plantear cómo enseñar sin saber si lo están aprendiendo. Cosas como que tú te des cuenta que falta ese estudiante y que cuando llegues se lo hagas saber, ¿cierto? Que tú le digas, ven, ¿qué pasó? ¿Tuviste algún problema? Yo pienso que todas esas cosas que uno haga a nivel también de persona crean esa empatía que el profe estaba preguntando. Empatía muy importante, por cierto, en estos momentos en que vemos también todo el tiempo o que nos hemos enfrentado a las noticias
y todos los que nos dicen que los jóvenes están entrando en depresión, que están necesitando psicólogo, no solamente los jóvenes, sino porque no únicamente los jóvenes van a la universidad, sino todas las personas que de una u otra forma no han podido todavía familiarizarse o acostumbrarse a este cambio abrupto que nos trajo la pandemia, y es el tema de la virtualidad. Bueno, ya para cerrar, quisiera, Gloria, bueno, creo que sí, bueno, Gloria es quien nos va a exponer esta parte, y quisiera que nos cuente, Gloria ha reunido ya la idea de todas, para contarnos un poco si los temas abordados, estos temas que abordamos hoy en este foro, y que ustedes, obviamente, con toda la experiencia que tienen, han tratado hoy aquí en este espacio, ¿estos temas se encuentran plasmados en alguna publicación, en alguna de sus publicaciones? Gloria, cuéntanos en cuál y brevemente ya para cerrar, por favor. Sí, Milena, pues contarles a todos, a todas las personas que están participando del foro, nosotros tenemos un libro que se denomina Identidad de la Educación Superior, Paradigmas, Complejidades, Percepciones y Necesidades. Este libro, perdón, me devuelvo tantico, este libro pues cuenta con 8 autores, 4 que estamos aquí hoy en el foro y 4 compañeros adicionales, dentro de los cuales se encuentra el señor rector de la universidad, la doctora Jenny Paola Burgos y las ingenieras Denis Carolina Moreno y Natalia Lizeth Torres. Este libro pues está organizado en 4 capítulos en los que están los temas que hemos tratado el día de hoy en esta mesa. El primer capítulo, que es paradigmas, hay 2 subcapítulos muy importantes, el tema de cuáles han sido los paradigmas emergentes en la educación superior y el tema de la calidad, del cual hablamos también. El segundo capítulo, sobre complejidades, entonces allí hacemos una comparación entre América Latina y el caso colombiano respecto a esas complejidades que hemos nombrado, como lo son la deserción estudiantil, la pertinencia, el cierre de brechas sociales, el gasto público y la educación virtual. El tercer capítulo, que es percepciones, es un capítulo muy interesante porque aquí se recopilan 2 experiencias investigativas donde empleamos la metodología Delphi como una metodología del sector empresarial adaptada a la educación superior para generar una perspectiva sobre lo que se espera de los programas de educación virtual. Y allí les mostramos o presentamos 12 experiencias investigativas, una sobre formación a nivel de pregrado en el área económico-administrativa y otra de proyecciones para estudios de posgrado virtual. Y el capítulo final, que es en el llamado necesidades, en él entonces confluyen todos los capítulos anteriores para entender cuáles son las necesidades y preferencias de los futuros estudiantes de educación virtual, de educación superior, tanto a nivel virtual como a nivel modalidad presencial. Y allí se expone entonces una experiencia investigativa que se basó en las teorías del marketing educativo para encontrar nosotros características de toda la población. Se muestra un caso particular para Boyacá y Casanare en Colombia, que es la zona de influencia de la Universidad de Boyacá, que es a la que nosotros pertenecemos, pero con mucho gusto y con muchas aplicaciones a que podamos realizar futuras investigaciones relacionadas con este tema en otros entornos, en otros países o en otros sectores de nuestro mismo país. Entonces, ese es el libro que les quiero compartir de parte de la Ediciones Universidad de Boyacá. Bueno, muchas gracias, Gloria, Erika, Laura Stacy y Laura Daniela, por haber aceptado nuestra invitación al primer foro internacional de divulgación académica. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Los invitamos a conectarse mañana, 14 de mayo, a partir de las 9:30 de la mañana, hora Colombia y México, con una mesa temática titulada Mitos y verdades de la vacuna contra el COVID. Aquí, en el primer foro internacional de divulgación académica, conéctense con todas nuestras mesas, donde el conocimiento es parte del plato fuerte. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación.
Thank you.